alegro de verte de nuevo. ¿Vas a ir hacia tu hombre? ¡Soy yo, Paco Cora! ¿Qué pasa? ¿Me ignoras? Buah, tío, no sé. No puede faltarte una foto con Mickey. Aparte, me va de vez en cuando ahí un poco a tironcillo. Tía, de verdad, estoy sorprendido. Estoy súper sorprendido, de verdad. Amigo, mira, 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 aquí estás. Oh. Y falta alguien. ¿Sabes qué pasa? Que a veces no apunta bien la varita. ¿Aventura? ¡Jolín! Ahora. Objeto de megáfono, 1 de 3. Aquí no creo que haya nada interesante. Aparte de... para olvidar al sombrerero loco. ¿Ves a los árboles? Bueno, los árboles es que los tengo ya localizados, pero esto que me ha salido... Árboles, es que los árboles los tengo ya localizados. Aquí hay algo más complicado, más complejo. Veletas. Dos de cinco, fíjate. Son veletas. Madre, qué locura. Espero que sigan allí. Está bien, está bien. Y cualquier cosa puede ser intratable. Árboles, 6 de 10. 7 de 10. Oye,
Y me da. Pues no será mismo que más. Creo que mis orejas son más sensibles al ruido. Nos encanta tu visita. 8 de 10. Nueve de 10. Y todo. Pues aquí. 12 y 18. Está bien, está bien. Estamos aquí. Me va a faltar alguno que va a, que lo veo yo que va a ser más complicado. Nueve de 15. Y a veces este también. Lo puedo. 11 de 15. No me va a faltar 3. Luego pues están los... ¡Anda, mira! ¿Y esto? No me había fijado. Vaya. Vamos a estar muy adentro. Todo. ¡Ah! Oh, ¡hola! ¡Adiós! Vale, aquí tenemos... Trece. Hay de más, por lo que veis. 14. Y 15. Genial. Muy bien. Bueno, eso lo hemos dejado bastante limpito, Creo, Yo creo que lo hemos dejado bastante, bastante limpito. ¡Anda! ¡Hola! Parece que la gente lo pasa bien. Vale. Objetos mágicos y otras cosas. Me parece que me falta uno. Me va a faltar uno. No puede faltarte una foto con Mickey. Sí, sí, está esto limpito, Lo hemos dejado limpito. Podemos... Me alegro de verte. Objeto de megáfono, 2 de 3. Thank you.
pues no está mal. Yo creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? Que también, cuando, como hay mucha gente, entonces también te despista un poquito, ¿sabes? Hay que estar loco para olvidar al sombrerero loco. Mira. Ahí está. Vas a tener que coger y gastar dinero en chapas. Pues solamente me va a faltar una cosa, que es un placer verte. Un ítem mágico o algo de eso y ya está. Aquí he dejado este mapita, lo he dejado bastante limpio. Progreso del juego. Mickey está un 48% solamente, tío. Pero mira, 77% de secretos de los Mickeys. Atracciones 100%, Mickeys ocultos 85%, o sea que aún me queda algo por ahí. Y aventuras 40%. Bellotas llevo 4. 6 de 10, 8 de 10, 8 de 10 y 10 en la manzana de Pinocho, sí. Bueno, me pone un 48%, porque en definitivas cuentas, secretos me faltan ahí menos. Mickeys ocultos no los he encontrado todos todavía. Pero es que no sé cuántos hay. Me sorprende, ¿eh? Yo pensé que los Mickeys ya los menos había ventilado. Perdón. Y claro, el porcentaje es bajo porque las aventuras no las estoy haciendo. Bueno, pues se va a quedar esto en un... Es que no sé si seguir. Aunque creo que estoy mejorando. ¡Arriba! ¡Mira! Usa la varita para coger ese. Arriba, dice. Siempre, siempre me dice arriba. Anda, mira, un Daffy de estos. Guau, pues que me queda poco, ¿eh? Luego después habrá que dárselos. No tengo ni idea. Bueno, vamos a... Después de haber estado aquí dando vueltas. Una bajada, menudo lagazo. Menudo lagazo, más elegante. Uno de 7. Y 2 de 4. Habría que comprarse trajes también de vez en cuando. Unas bajadas ahí muy elegantes, tío, yo no sé por qué. Pues sí que has estado ocupado. Pues sí. Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Pero no parece ahora, claro. Venga, vete. Completa el álbum de fotos del sombrerero loco. Todos parecen contentísimos. Verás, uno cumpleaños. Hola. Hola. ¿Dónde está? Oh,
Estoy intentando seguir. Ah, amigo, que tengo que hacerle foto a esto. Es esto. Esto que tengo que hacerle foto. Dos de tres. Descubrimiento de foto. Pues yo creo que esta foto la había hecho ya. Mira, me lo he cargado. Ah, no, claro, es verdad. Bueno, se ve que esto ya lo había hecho ya una foto. Este sí. Tarea completada. Álbum de fotos del sombrerero. Ah, guay, tío. Lleva el álbum de fotos. Vale, pues hemos terminado con eso. Rápido. Vale. Los tengo localizados. Las plantitas también. A ver, uno de 40. Ojito. Bueno. Yo no me acuerdo. Creo que los Mickeys ocultos en Tombstone. Me parece que los Mickeys ocultos, no sé si me quedaba uno o dos. Pero súper complicado de encontrarlo, ¿eh? Creo recordar que iban por el oscuro. Bueno, pues al final hasta hemos hecho faena y todo de la aventura. Me parece mentira. ¡Has encontrado todas mis fotografías! ¿Cómo podré agradecértelo? Vamos, dime qué quieres. Claro que he estado pensando en ese lazo que buscas y sé exactamente de cuál me hablas. Creo que lo he visto en la fiesta del té. Sí, estoy seguro de que está allí. Segurísimo. Vale. Recuerda que siempre es la hora del té. Busca la cinta en la atracción de Alice in Wonderland. Anda, mira. Claro, esto ya complica un poquito las cosas, ¿sabes? Ya tienes que meterte en la atracción y bueno. Y la atracción pues puede ser buena. Es que después de la atracción de con el sombrerero loco de los piratas, tío. Después de la atracción de los piratas, no sé, no me moló. Tuvieron la colina por una gran tetera. No me moló. Te prepararon una taza y me la bajaron a mí entera. No monedita. Aquí no vamos a ninguna parte. Al final es que las cosas salen. Cuando las estás buscando, no salen. Estaba pensando en. Voy a ir a la tienda. Mira, arriba, mira. Usa la varita para coger ese. Ah, qué guapo, tío. ¿Veis para Stitch? ¿Y este? Se me había pasado. Pero Lumière, Dindón y la señora Potts son como mi familia.
Me sorprende que esto no hubiera hecho estas fotos. O a lo mejor es que no tenía... 19 de 21, Fantasy Land. Está esto bastante... Lo tengo... Mira. 2021. Oh, lo había olvidado. Se ha llevado a Max a pasear junto al agua. Hola, aquí. Pues lo termino también. Si es que... No damos abasto, no damos abasto. Caray, todo esto es tan bonito. No me lo puedo creer. Personas paseando. El chico no me da ningún... A ver, ¿qué quieres? Sebastián quiere que le ayude con un concierto especial. Bueno, en realidad no es un concierto, pero sí tiene música. Él lo llama de... desfile. Eso es. Y va a ser increíble. Pero me vendría bien tu ayuda. ¿Podrías traerme fotos de los lugares submarinos que prefieran los humanos? Queremos asegurarnos de que a todos les gusta nuestro diseño. Bueno, he recibido el álbum de carroza de Ariel. Mola, tío. Está bien porque te dan álbumes nuevos. Me encantaría bailar contigo o solo charlar. Oh, sería divertido. Ve a buscar más fotos, por favor. Son muy útiles. Bueno, oh, más buena. De bailar con él. Es que realmente, si te paras a pensar, el progreso del juego, tenemos un 22%. No está mal, pero nos queda una burrada todavía. Y esas son las chapas que hemos comprado, ¿verdad? Mira, chapas 15 de 85, 6 de 68 de atracción. Y chapas de coleccionista 53 de 96. Una barbaridad, joven. Bueno, vamos a ir a la tienda. Quiero ir a la tienda. Ah, amigo, que tenemos aquí para hacer una foto. Bueno, pues mira esos árboles. Son tan bonitos, tan altos y tan verdes. No sé si es que hay que hacerle una foto a ella. Igual que las algas. Investigación de modo genio. De moda genio. ¿No te encanta este vestido? Oh, cae suavemente. Eso sí que no entiendo. Y es está precioso, lejos, a la luz del sol. Lo veis, ¿no? ¡Oh! A Flounder le encantaría ver a todos estos niños. Ah, mira, de lejos, de lejos, de lejos. Llegamos, llegamos. ¡Qué hermoso es todo! Pensé que no iba a llegar el megáfono. Hasta ahí. Joder, de verdad. Claro, es que estaba buscando genio, estaba buscando un traje para Yasmín. Por eso entonces tengo que hacerle fotos a las princesas. Okay, no te creas tú que... ¿Dónde estás, joven? Aquí. Este es el que tengo más o menos, ya ves tú, al 50%. Porque me suma todo, ¿no? También las aventuras, que no he hecho prácticamente Vaya, ninguna. Acabarás siendo uno de los mejores clientes. Tenemos un nuevo envío de libros de autógrafos. Seguro que te gusta alguno. ¿En serio? Pues no. Y chapas tampoco. Es que me lo he comido todo, tío. Me lo he comido todo. Es que los disfraces... son feos. No me gusta ninguno, macho. Bueno, pues es un placer la gente que sabe lo que quiere. Pues este. Yo creo que ya está. Este es el mejor. Es que aparte le pega mucho al chiquillo. Y sombrero, pues es que con lo que lleva ahora mismo ya va servido. Aquí hay poco que ofrecernos. Que cuesta también bastante, ¿eh? El disfrazito, 50.000 mocos. Bueno, pues ahora ya. Está muy guapo el chiquillo, ¿eh? Así sí.
Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. He llevado por la tontería. Yo esperaba hacer solamente un vídeo. Y sin embargo se me ha quedado pues un bloque de partidas. Vamos, lo voy a partir por la mitad y ya está. Y haremos un poquito de saneado de este mapa. Y aparte lo de la cinta, que aunque realmente nos hemos quedado... ¿Qué estás mirando? Se me quedan mirando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis visto cómo me miraba? Yo digo, ¿qué pasa? Estaba diciendo como... Termina, termina. Te estás enrollando. Qué curioso. Bueno, pues eso. Hemos hecho un poquito eso de la cinta, que al final ha sido dos o tres fotos. Y una vez hechas, pues ya... Ya nos han dicho que la cinta está en una atracción. Pues nada. A ver si para el siguiente bloque de partidas, pues me atrevo a hacer un poquito más de las misiones principales. Y así avanzamos un poco, que es que si no, el juego se va a hacer largo. Que a mí no me importa, porque yo... Oye, ¿qué quería de ti el sombrerero loco? Sinceramente, yo estoy encantado, porque lo disfruto como un crío pequeño, pero tampoco quiero que vosotros os aburráis. Bueno, dicho, jóvenes, ha sido un placer, espero que os haya gustado, podéis comentar lo que queráis, y os espero aquí en vuestro canal, Juegos Perdidos. Hasta más, ver. ¿Eh?